Thank you.
Muy buenas noches, estimados participantes. Somos Bill Lawyer y el día de hoy nos encontramos con la presencia del doctor Ruggiero Garzón, quien expondrá sobre el tema de cese colectivo por causas objetivas, condiciones y requisitos. El doctor Ruggiero es asociado principal del estudio Payet, especializándose en derecho laboral, derecho procesal laboral y derecho previsional. Ha sido asociado visitante en el área de fusiones y adquisiciones de Minter Ellison en el año 2018, en el marco del Programa Internacional de Intercambio promovido por el World Law Group. Además, es un reconocido especialista en la materia y es todo un lujo tenerlo y contar con su presencia el día de hoy. Estimado doctor, le brindamos el pase y agradecimiento por su apoyo. Gracias, Fabián, por las palabras introductorias. Encantado de estar aquí con ustedes esta fría tarde, digamos. Y nada, agradezco al equipo de Bill Lawyer por esta gentil invitación. Encantado de participar en este evento y de tocar un tema, creo yo, bastante interesante y que ha cobrado particular relevancia en los últimos, diría yo, 18 meses a propósito de la pandemia que hasta el día de hoy afrontamos, ¿no? Entonces, nada. Con la autorización de ustedes y si lo estiman conveniente, arrancamos. Sí, doctor, podemos empezar. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Bueno, como señaló Fabián, el tema que nos convoca es el cese colectivo por causas objetivas, condiciones y requisitos, ¿no? Siguiente, por favor. Básicamente, esta es la estructura de la presentación. Hay una introducción, vamos a ver estadísticas. Estadísticas vinculadas a las solicitudes de ese colectivo, formas de terminación y aspectos prácticos y recomendaciones finales, ¿no? Siguiente, por favor. Siempre me gusta comenzar mis presentaciones, mis exposiciones con un poco de estadísticas, de números, de data, ¿no? De una foto de la situación actual sobre el tema en específico que me toca exponer o presentar, ¿no? En este caso ha sido particularmente difícil. Toda vez que los anuarios del Ministerio de Trabajo o los informes trimestrales que preparan, ¿no? O este informativo que ellos elaboran que se llama Leyendo Números, ¿no? No reflejan con precisión y de manera actualizada información justamente sobre ceses colectivos, ¿no? Hemos tratado de obtener información. Sin embargo, nos ha sido esquiva. Sin embargo, hemos podido rescatar algunos datos que creo que son interesantes y merecen la pena ser compartidos, ¿no? Este primer cuadro recoge los porcentajes vinculados a las causas de desvinculación, las causas de cese, las causas de extinción de la relación laboral. Y es un cuadro comparativo entre lo que ocurrió en el año 2018 y lo que ocurrió el año pasado, el año 2020, ¿no? En el año 2018, de manera general, el 47% de las desvinculaciones respondieron a renuncias. Un 42% respondieron a la terminación de la obra, el servicio específico o el cumplimiento del plazo, ¿no? Es decir, un 42% de desvinculaciones estaban asociadas a contratos a plazo fijo o contratos sujetos a modalidad, por el cumplimiento de la obra para la cual fue contratado el colaborador, por el cumplimiento del servicio específico para el cual fue contratado el trabajador y en unos casos por el vencimiento del plazo, ¿no? Tan solo un 6% de desvinculaciones de cese en el año 2018 respondieron al despido o ceses colectivos, ¿no? 4% respondieron a otras causas, llámese jubilación, fallecimiento o incluso la celebración de acuerdos de cese, ¿no? Como podemos observar de esta primera barra, un 6% correspondieron a despidos o ceses colectivos. Lamentablemente, este documento o este cuadro que presenta el informe trimestral de mercado laboral del Ministerio de Trabajo no permite disgregar o conocer qué porcentaje corresponde a despidos, ¿no? Que puede ser un despido por capacidad, un despido por conducta, y qué porcentaje correspondió a ese colectivo. Pero más o menos tenemos una idea a modo de referencia, ¿no? La mano derecha tenemos lo que ocurrió en el año pasado, en el año 2020, en plena pandemia, digamos. Un 42% de los
trabajadores fueron desvinculados o su relación laboral se extinguió en virtud de renuncias, es decir, una disminución en comparación al año 2018. Un 44% fue desvinculado en virtud de la terminación de la obra o del servicio específico para el cual fue contratado o en virtud del vencimiento del plazo en el marco de un contrato sujeto a modalidad, ¿no? Fue un 44% que representa un incremento del 2% frente al año 2018. Un 8%, representando un incremento del 2% respecto al año 2018, fueron cesados en el marco de un procedimiento de despido o en el marco de ceses colectivos, ¿no? Y un 6% de trabajadores fueron desvinculados por otras causas, ¿no? Como mencioné, pueden deberse a celebración de acuerdos de mutuo, jubilación, fallecimiento del trabajador, etc. Siguiente, por favor. Como les señalé, no ha sido fácil obtener información actualizada y precisa respecto a cuántos ceses colectivos han tenido lugar en los últimos años, en los últimos meses, cuáles han sido los pronunciamientos o el sentido de los pronunciamientos por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Sin embargo, sí hemos podido conocer empresas de qué sector han presentado solicitudes de cese colectivo, ¿no? En ese sentido, tenemos empresas mineras y contratistas mineras que han solicitado o han presentado solicitudes de cese colectivo ante la Autoridad de Trabajo. Estamos hablando a nivel nacional, ojo. También hay entidades financieras, instituciones educativas, llámese universidades, institutos, empresas del sector manufactura, hoteles e incluso una línea aérea, ¿no? Que fue un caso conocido ya el año pasado, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y cuáles fueron los motivos invocados por estas empresas en los últimos 24 meses para solicitar y presentar justamente estas autorizaciones a la Autoridad de Trabajo para implementar ceses colectivos? Caso fortuito, ¿no? Que ya desarrollaremos más adelante en qué consiste. Un mayor porcentaje fue por motivos estructurales, por motivos económicos en segundo lugar. Incluso hay empresas que presentaron solicitudes de cese colectivo invocando simultáneamente motivos económicos y estructurales. Número de trabajadores involucrados en estas solicitudes de cese colectivo, al menos en Lima, según la información a la cual pudimos tener acceso, 3.000 trabajadores. Entonces, no es tan representativo o no es un número grande de trabajadores que se hayan visto involucrados en cese colectivo. Es importante aclarar o señalar que no necesariamente estos 3.000 trabajadores han sido desvinculados. Simplemente 3.000 trabajadores eran parte de las solicitudes de cese colectivo que presentaban estas entidades empleadoras, ¿no? Siguiente. De acuerdo. El motivo de esta sesión es desarrollar las causas de extinción de la relación laboral por causas objetivas colectivas, ¿no? Las cuales están desarrolladas en el artículo 46 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Sin embargo, debemos recordar que el artículo 16 de este texto, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, conocida como LPCL, establece diversas causas de extinción de la relación laboral. Y establece, diría yo, dos tipos de causas, ¿no? Causas de extinción de la relación laboral a título individual y una causa de extinción de la relación laboral por causas objetivas, pero de forma colectiva, ¿no? Que es justamente el literal H de dicha norma. Si vemos las causas de extinción de la relación laboral anteriores previstas en el mismo dispositivo normativo, encontramos el fallecimiento del trabajador, la renuncia, la celebración de acuerdos de cese, la invalidez absoluta permanente, jubilación, el despido. Pero todos hacen referencia a la extinción de la relación laboral de un trabajador en específico. Sin embargo, el literal H del artículo 16 nos habla de la terminación de la relación laboral por causa objetiva en los casos y forma permitidos por la presente ley, ¿no? Está previsto y hace referencia a la terminación colectiva, ¿no? Desarrollando este dispositivo normativo, ya el artículo 46 establece cuáles son las causas objetivas para la terminación colectiva de los contratos de trabajo.
Conforme señalé, mientras la jubilación, la renuncia, el fallecimiento del trabajador permiten la extinción de una relación laboral en específico, estas causas desarrolladas en el artículo 46 permiten la terminación colectiva de los contratos de trabajo. Quiere decir que se involucra a un número mayor de colaboradores. Vamos a ver que en algunos casos hay un requisito cuantitativo que tiene que comprender la medida al 10% de los colaboradores, y en otras circunstancias, en otros casos, aplicando otras causas, comprende la medida al 100% de la planilla de la entidad empleadora. Siguiente, por favor. Unas consideraciones previas que considero o que creo que es conveniente mencionar y desarrollar, ¿no? Estas causas establecidas en el artículo 46 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral se configuran por la decisión del empleador de extinguir las relaciones laborales de un conjunto de trabajadores, ¿no? Se trata justamente de una decisión de una de las partes que configuran la relación laboral. No estamos en el supuesto, por ejemplo, de un acuerdo o un mutuo disenso en el cual ambas partes llegan a un acuerdo y celebran un convenio con la finalidad de dar por extinguida la relación laboral. No, aquí la decisión de extinguir la relación laboral parte de la entidad empleadora, ¿no? Se basa en la existencia de una causa general, objetiva y establecida en la legislación laboral. Como hemos visto, son cuatro causas específicas, números clausus, previstas por nuestro ordenamiento legal laboral. No es que la entidad empleadora pueda venir con una causa de terminación colectiva que a ella se le ocurra, ¿no? Tiene que estar prevista y desarrollada por la norma, ¿no? Otro aspecto relevante es que dicha causa no debe ser imputable ni al empleador ni a los trabajadores. Se debe tratar de una causa originada sin la participación directa o indirecta del empleador y o de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador o los trabajadores o colaboradores no han debido favorecer ni incentivar la presencia o la ocurrencia del hecho que gatilla la implementación del cese colectivo, ¿no? Como vamos a ver, por ejemplo, una de las causas es el caso fortuito o la fuerza mayor, que son, digamos, circunstancias o situaciones ajenas a las partes. Otra situación es, por ejemplo, los motivos económicos, estructurales, análogos, que dicha situación, dicha crisis económica debe ser, digamos, presentarse sin la intervención de las partes, ¿no? Deben ser causas exógenas, ajenas a las partes que componen la relación laboral. Otro tema importante a tener en cuenta es que en caso se apruebe un cese colectivo, la entidad empleadora únicamente estará obligada a abonar la liquidación de beneficios sociales, más no la indemnización por despido arbitrario, toda vez que se trata de un despido justificado, ¿no? La indemnización por despido arbitrario, por despido incausado, se genera cuando la entidad empleadora, unilateralmente y sin causa o de forma arbitraria, decide extinguir la relación laboral. Y válidamente o justamente, nuestra regulación establece y prevé que ante una desvinculación arbitraria corresponde el pago de una indemnización por despido arbitrario. Al menos a nivel legal, esa es la regulación, ¿no? Ya como sabemos, ¿no? Desde el año 2001 el Tribunal Constitucional ha señalado que ante un supuesto despido arbitrario o despido incausado, como regla general, el trabajador alternativamente puede optar por el pago de una indemnización por despido arbitrario o podría solicitar su reposición, ¿correcto? Lo digo y mencioné como regla general porque ya recientes pronunciamientos judiciales han señalado que en ciertos supuestos, por ejemplo, los trabajadores de dirección o los trabajadores de confianza puros, denominados por jurisprudencia, no podrían solicitar su reposición en el empleo si su desvinculación responde justamente al retiro de confianza, ¿no? Entonces, la regla general es que ante un despido arbitrario o incausado, un trabajador puede optar por ser repuesto o por el pago de una indemnización por despido arbitrario. Pero en el caso de ceses colectivos que son aprobados, autorizados por la autoridad administrativa de trabajo, no cabe el pago de una indemnización por despido arbitrario, porque es una causa válida, una causa justa de extinción de la relación laboral. Es decir, a criterio del Ministerio de Trabajo, de la autoridad administrativa de trabajo, la entidad empleadora ha cumplido con los requisitos tanto de forma como de fondo para implementar esta causa de extinción de la relación laboral. A medida que existe una causa válida, objetiva,
la norma entiende que no había un daño efectivo al trabajador, no se le ha causado un daño, porque sí hay una causa válida que sustenta el cese, y por tanto no genera el pago de una indemnización por despido arbitrario, sino tan solo los beneficios que haya generado el trabajador hasta su fecha de cese. Conforme señalé, hay un requisito cuantitativo, ¿no?, para la implementación de las causas objetivas de terminación colectiva de la relación laboral. Y este requisito, como regla general, es el 10%. ¿Por qué digo como regla general? Porque hay ciertas causas que exigen la extinción del total de trabajadores de planilla de la empresa, ¿no? Si vamos a optar, por ejemplo, como veremos más adelante, por una disolución o liquidación de la empresa, ahí, en la medida que va a dejar de existir la persona jurídica que empleaba a dicho personal, se van a dar por terminadas el íntegro de relaciones laborales, el íntegro de trabajadores van a dejar de prestar servicios. Y el requisito cuantitativo del 10% de la planilla, lógicamente, no resulta aplicable, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de motivos económicos, estructurales, análogos, sí se exige el requisito cuantitativo del 10% de la planilla. En simple, si mi empresa tiene 100 trabajadores, no puedo desvincular, si invoco una de estas causas, a menos de 10 trabajadores, ¿no? 10% de la planilla. Han habido ciertos intentos legislativos de reducir el porcentaje que aquí vemos, sin embargo, no ha prosperado, se mantiene este requisito cuantitativo, que a criterio del legislador justificaría válidamente la implementación de una de estas medidas, ¿no? Por ejemplo, en la legislación comparada en España, se prevé o existe el cese individual por causas objetivas. Es decir, una empresa, en la medida que cumpla ciertos requisitos, tanto de forma y de fondo, puede extinguir la relación laboral de una persona invocando una causa objetiva. Como, por ejemplo, podría ser un tema económico, una crisis económica, ¿no? En el Perú, únicamente, por el momento, se ha previsto la implementación de causas objetivas para la terminación colectiva. No existen causas objetivas para la terminación individual. Siguiente, por favor. Vamos a desarrollar la primera causa de determinación de la relación laboral, que es el artículo, y está desarrollada en el artículo 47 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no?, que habla justamente del caso fortuito y la fuerza mayor, ¿no? Básicamente dice lo siguiente: si el caso fortuito o fuerza mayor son de tal gravedad que implica la desaparición total o parcial del centro de trabajo, el empleador podrá, dentro del plazo de suspensión de la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor, a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Productividad, solicitar la terminación de los respectivos contratos individuales de trabajo, ¿no? El legislador no ha identificado, no ha hecho el esfuerzo, no ha hecho el ejercicio de hacer la distinción entre caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Como recordaremos, caso fortuito son aquellas situaciones, aquellos hechos atribuibles a la naturaleza, ¿no? Y la fuerza mayor son aquellas situaciones, aquellos hechos vinculados o asociados a la implementación de una norma, a la implementación de una ley, de un dispositivo normativo que podría tener un impacto en la situación, sea económica, sea laboral, de una determinada empresa, ¿no? Por ejemplo, un caso fortuito, el típico ejemplo de caso fortuito es una fábrica que existía cerca a la orilla de un río o en las faldas de un cerro, y hay un huaico y la fábrica desaparece o esta planta desaparece. Entonces nos encontramos ante un caso fortuito. La empresa podría implementar válidamente la desvinculación de estos trabajadores si se cumplen ciertos requisitos, toda vez que, en la medida que hubo un caso fortuito, en este caso un huaico, desapareció el centro de trabajo de los colaboradores. Ese es el caso fortuito, ¿no? El ejemplo simple del huaico o del río que se desborda y se lleva la planta, se lleva la fábrica. Caso fortuito. Fuerza mayor se encuentra vinculado, como señalaba, a la dación, a la entrada en vigencia de un dispositivo normativo que tiene un impacto directo en la línea de negocio de una determinada empresa. Por ejemplo, ¿no?, el gobierno entrante, supongamos que en septiembre del presente año, saca una norma que señala que se encuentran prohibidas las empresas de intermediación laboral.
las empresas que actualmente brindan el servicio de intermediación laboral, al verse impedidas de, por ejemplo, de continuar con su negocio, de continuar con su línea de negocio, podrían desvincular personal alegando la fuerza mayor. ¿Y qué es la fuerza mayor? En este caso, la dación y la entrada en vigencia de una norma que no me permite continuar con mi actividad empresarial, ¿no? Eso podría ser un ejemplo de fuerza mayor, ¿no? Aquí lo que tenemos que recordar es lo siguiente. Caso fortuito asociado a un hecho de la naturaleza. Fuerza mayor asociado a un acto del hombre, como se dice, ¿no? Que podría ser la implementación de una norma que impacta en mi línea de negocio, ¿no? La norma exige el cumplimiento de ciertos requisitos, como por ejemplo la inspección, es decir, SUNAFIL, en coordinación con el ministerio correspondiente, de acuerdo a la línea de negocio de la empresa, deberán verificar que efectivamente haya tenido lugar una situación de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Y en los últimos meses, ¿cuál es la causa predominante que podría ser alegada por las empresas para justamente implementar un cese colectivo por caso fortuito o fuerza mayor? El COVID o la COVID, ¿no? Que la COVID justamente ha venido de la mano con la emisión de una serie de normas por parte del gobierno que han implementado un estado de emergencia desde marzo del año pasado, ¿no? Hay un procedimiento a seguir que no está desarrollado en esta diapositiva porque es el mismo procedimiento o bastante similar al que desarrollaremos en la segunda causal. Siguiente, por favor. La segunda causa, ¿no? Y es una de las más implementadas, una de las más señaladas o utilizadas por los empleadores, es la vinculada a los motivos económicos, ¿no? La ley no establece una definición de qué se debe entender por motivo económico, ¿no? Pero, digamos, a nivel doctrinario se ha señalado que es aquella situación caracterizada porque los costos de producción de bienes y de servicios que constituyen el objeto de la empresa son superiores a los ingresos obtenidos de lanzar esos mismos bienes y servicios al mercado. Es decir, producir me cuesta más caro, no me sale a cuenta producir, no gano con esta empresa, estoy perdiendo plata. Lo que los clientes me compran, lo que yo vendo, no es suficiente para producir. Desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista societario, financiero, esta empresa no es rentable, ¿no? Básicamente en eso aterriza el motivo económico para alegar la existencia de esta causa de terminación de la relación laboral, ¿no? De terminación colectiva. Existe un decreto supremo, que es el decreto supremo 13-2014-TR, que ha tratado de precisar, de aterrizar la definición de motivos económicos, ¿no? Y establece que la situación económica de una empresa está determinada por el contexto económico en que se desenvuelve la empresa y por las acciones que el empleador realiza con el fin de mejorar el desempeño económico de la empresa. Ok, interesante aproximación, interesante definición. Y más adelante, este propio dispositivo normativo establece en qué circunstancias podemos entender que una empresa se encuentra habilitada a invocar esta causa de extinción de la relación laboral. Y el decreto supremo señala lo siguiente, ¿no? Es decir, nos encontraremos ante la existencia de una crisis económica, existe un motivo económico cuando se implica el deterioro de los ingresos, entendido como tal, registrar 3 trimestres consecutivos de resultados negativos en la utilidad operativa o en una situación en la que de mantener la continuidad laboral de trabajadores se implique pérdidas, situación que será sustentada con el informe que para tal efecto elabora la empresa auditora autorizada por la Contraloría. He resaltado esta parte que habla de registrar 3 trimestres consecutivos de resultados negativos en la utilidad operativa porque actualmente esta arista o esta parte del decreto supremo ha sido dejada sin efecto en virtud de una medida cautelar interpuesta en el marco de una acción popular, ¿no? Que cuestiona justamente normas de rango infralegal. Es decir, al día de hoy, este requisito de registrar 3 trimestres consecutivos de resultados negativos en la utilidad operativa no está vigente, no puede ser exigido por la autoridad de trabajo, sino que tendríamos que ir a la segunda, ¿no? Que es una descripción más general, ¿no? Que básicamente dice, ¿no? Que de mantener la continuidad laboral del total de los trabajadores implicaría pérdidas. Es decir, este negocio no es rentable, no puede subsistir con la actual situación que afrontamos. Y para ello deberá ser autorizada, ser acreditada esta situación, esta crisis económica, con un informe de una empresa auditora
autorizada por la Contraloría General de la República, ¿no? Es decir, se requiere el análisis y la intervención de un tercero que concluya que efectivamente esta empresa afronta una crisis económica. Y no solo es importante que la empresa auditora acredite esa situación, sino que también es importante que se acredite rigurosamente en el eventual informe de auditoría que esta situación no ha sido provocada por la propia empresa con la finalidad de eludir ciertas acreencias, sea de naturaleza comercial o laboral. Siguiente, por favor. Seguimos en la segunda causa de extinción de la relación laboral por motivos de manera colectiva, ¿no? Y esta segunda causa, como señalé, a su vez tiene una serie de subcausas, digamos, ¿no? Porque la primera habla de los motivos económicos, de ahí habla de los motivos tecnológicos, estructurales o análogos, ¿no? Al igual que ocurrió o que ocurre con los motivos económicos, la norma no nos da una definición legal de qué debemos entender por un motivo económico, ¿no? Si bien el nombre nos puede arrojar ciertas luces o un primer acercamiento, la norma no lo define, ¿no? Lo mismo ocurre con el caso de motivos tecnológicos, estructurales o análogos, ¿no? Al respecto, y nuevamente recurriendo a pronunciamientos administrativos, judiciales y doctrinarios, podemos definir que, ¿no?, que cuando hablamos de motivos tecnológicos, estructurales o análogos, estamos haciendo referencia al ejercicio del poder de organización del empleador para introducir cambios en la conformación interna de la empresa, como manifestación del derecho constitucional a libertad de empresa que implica iniciar una actividad, organizarla y extinguirla, ¿no? Un ejemplo podría ser la eliminación de un área o división dentro de la estructura organizacional de la empresa, ¿no? En el marco del COVID, muchas empresas han cambiado su giro de negocio, ¿no? Han cambiado el giro de negocio o han dejado de lado alguna actividad empresarial que desarrollaba y han implementado otra, ¿no? Esto podría ser entendido como un motivo estructural o análogo, ¿no? La decisión válida de la empresa en ejercicio de su derecho constitucional a libertad de empresa de decidir, ¿sabes qué? En el marco de la pandemia me resulta imposible seguir con esta línea de negocio. Sin embargo, voy a implementar una línea de negocio distinta, quizás vinculada a la anterior, pero ya no necesito tanto personal, ¿no? Por ejemplo, un restaurante, ¿no? En plena pandemia los restaurantes no podían atender. ¿Y qué hacían los restaurantes con el personal que habían contratado? ¿O los llevaban a suspensión perfecta? ¿O los llevaban a una suspensión imperfecta, ese es el caso, ¿no? Pero en algunos casos también se optaba por la desvinculación de trabajadores. Muchos restaurantes dijeron, ¿sabes qué? No puedo atender en salón. Quizás voy a sacar una línea de negocio de delivery, ¿no? Y no necesito tener un local donde cocinar. Me alquilo un local más pequeño, lo que se llaman los dark kitchens. Ahí cocino y hago delivery. Y ya no necesito los 10 mozos que tenía, los 5 motorizados que tenía, las 2 cajeras que tenía, las 2 anfitrionas que tenía. Entonces, de ser el caso, en la medida que había un giro del negocio, en la medida que había una decisión de la empresa de migrar a otra línea de negocio, podría implementar válidamente la extinción de la relación laboral por un motivo estructural. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Como señalé, la empresa debe acreditar rigurosamente la necesidad de implementar los cambios estructurales al interior de la organización. Y por tanto, también tiene que acreditar la imposibilidad de mantener la relación laboral de un determinado grupo de trabajadores como consecuencia de dicha organización. Regresando al ejemplo planteado, ¿no? El restaurante debe acreditar rigurosamente la necesidad de implementar los cambios estructurales. Restaurante, no hay una norma del Estado o del gobierno peruano que me impide atender en salón a mis comensales o a mis clientes. No me queda otra que, digamos, deshacerme del local que venía alquilando, alquilar un local mucho más pequeño, implementar una pequeña cocina ahí y desde ahí realizar delivery. Ok, me parecería que es una causa válida que sustentaría, digamos, la migración a una nueva línea de negocio y también que permitiría sustentar válidamente la implementación de un cese colectivo por causas estructurales. Conforme señalamos hace unos minutos,
también hay un requisito cuantitativo, ¿no? Que involucra el 10% de la planilla de los colaboradores. Es decir, si yo tenía 40 personas en mi planilla, entre mozos, cajeros, anfitriones, personal de limpieza, motorizados, por lo menos deberían verse involucrados el 10%, es decir, 4, ¿no? Pero si he pasado a otra línea de negocio, quizás los mozos ya no me resultan necesarios, quizás las cajeras ya no son necesarias, ¿no? Entonces, hay un requisito cuantitativo que observar, ¿no? Este segundo bullet es importante también. No es válido comprender a cualquier trabajador, sino únicamente a aquellos que resultan necesarios como consecuencia de los cambios estructurales, ¿no? Si yo estoy dejando una línea de negocio, si estoy dejando de ejecutar una línea de negocio para migrar a otra, pero a su vez tengo otras líneas de negocio, no es que un trabajador de un área o de una línea de negocio, de una división totalmente ajena a la que voy a suprimir, pueda verse involucrado en la medida de extinción de la relación laboral. Eso no permite la norma. La norma permite, ok, puedes extinguir la relación laboral de por lo menos el 10% de colaboradores, pero de esos colaboradores que están vinculados a la línea que pretendes suprimir, a la línea que pretendes cambiar, ¿no? Pero no puedes involucrar en esa medida a trabajadores ajenos a dicha área, a dicha división, a dicha línea de negocio. Siguiente, por favor. Hay un procedimiento a seguir, ¿no? Hay una autorización previa por parte de la autoridad administrativa de trabajo que involucra la sustentación rigurosa de la causa invocada, indicándose con precisión los motivos invocados y la nómina de los trabajadores afectados. Se indica el número total de trabajadores de la empresa, la nómina y domicilio de los trabajadores afectados, presentar una declaración jurada señalando estar incurso en alguna causa objetiva, indicar si los trabajadores afectados son sindicalizados o no. No va a depender también si la empresa cuenta con un sindicato, porque en la medida que cuente con un sindicato se van a gatillar ciertos requisitos tanto de fondo y de forma adicionales. Siguiente, por favor. Lo que señalé hace unos minutos, estos bullets, pasé rápido porque justamente se encuentran incluidos en estas etapas del procedimiento de cese colectivo a implementar. Como digo, este procedimiento que vamos a desarrollar en estas diapositivas comprende tanto a la causa vinculada, caso fortuito, fuerza mayor, como también a la causa vinculada a motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, ¿no? Primero hay una etapa de negociación directa, ¿no? Es una negociación entre la empresa y los trabajadores a efectos de acordar las condiciones de terminación de los contratos de trabajo o las medidas que pueden adoptarse para evitar o limitar el cese del personal. Involucra la entrega de información a los trabajadores o a sus representantes, de ser el caso, ¿no? En esta etapa de negociación directa, lo que se busca justamente es la implementación de medidas menos gravosas, menos dañinas, digamos, para el trabajador, ¿no? Y eso va a ser muy importante de cara a la eventual autorización y aceptación y procedencia que declare la autoridad de trabajo en su debida oportunidad. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo busca que las partes lleguen a un acuerdo con la finalidad de evitar la implementación de un cese colectivo. Es decir, el Ministerio de Trabajo quiere que agotes otras medidas, otras alternativas, y te va a decir, negociaste con tus trabajadores, por ejemplo, la reducción de personal, la reducción de remuneraciones, la reducción de ingresos, negociaste con tus trabajadores la reducción de la jornada de trabajo y, en consecuencia, la reducción de sus ingresos. ¿Has dejado de pagar, por ejemplo, beneficios extraordinarios a tu personal o a tu plana gerencial? Entonces, el Ministerio de Trabajo, como ocurría en el caso de la suspensión perfecta de labores que ha sido objeto de discusión el año pasado, busca que los empleadores opten por otras medidas menos gravosas de forma previa a la implementación del cese colectivo. Es decir, que el cese colectivo sea entendido como una última ratio. Luego, esta etapa de negociación directa, sin la intervención del Ministerio de Trabajo, ya se inicia propiamente el procedimiento administrativo
¿no? En cumplimiento no solo de lo que señala, sino también el TUPA de la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? La empresa deberá presentar la solicitud de terminación de contratos de trabajo por causas objetivas, adjuntando la documentación que corresponda según la causa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de motivos económicos, va a ser necesaria la opinión de este tercero, llámese empresa auditora, que acredite que efectivamente esta empresa afronta una crisis económica y que si no cesa a parte de su personal, la empresa no va a subsistir en el tiempo, ¿no? Una pregunta que siempre surge cuando se habla de las etapas es, ¿se pueden suspender los contratos de trabajo mientras la autoridad administrativa aprueba o desaprueba, de ser el caso, la solicitud de cese colectivo? Sí, la empresa puede solicitar la suspensión perfecta de labores durante el tiempo que dure el procedimiento administrativo ante la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Si vemos la regulación del procedimiento específico de cese colectivo por las causales antes señaladas, podríamos ver que el procedimiento apunta a durar entre 40 y 50 días, diría yo. Pero en la práctica, los procedimientos de cese colectivo, y sin perjuicio de lo que señala la ley, duran no menos de 6 meses, ¿no? Como siempre, la práctica supera lo que señala la ley o la finalidad de la norma, ¿no? Es por un tema de carga procedimental. Y carga procedimental creo yo que ha ido aumentando o ha ido creciendo en los últimos meses, ¿no? Con ocasión de la pandemia, ¿no? Como digo, el procedimiento administrativo de ceses colectivos está previsto para que dure entre 40 y 50 días, digamos, en sus distintas etapas, ¿no? Y en sus distintos niveles, instancias. Sin embargo, en la práctica, digamos, a la base de la experiencia propia, los procedimientos de cese colectivo no duran menos de 6 meses, ¿no? Por un tema principalmente de carga laboral y digamos, de abundantes procedimientos administrativos, ¿no? De verificarse que la suspensión carece de fundamento, se ordenará la revocatoria de la autorización automática y se dispondrá la reanudación de las labores. Es decir, si yo presenté mi solicitud de cese colectivo y a su vez solicité a la autoridad de trabajo la suspensión de los contratos de trabajo hasta que el Ministerio de Trabajo emita un pronunciamiento firme al respecto y al final se me desestima la solicitud de cese colectivo, la autoridad de trabajo va a decir, ok, el tiempo que estos trabajadores estuvieron suspendidos, no estuvieron bien suspendidos. Entonces tienes que reintegrarle los beneficios laborales y las remuneraciones que se generaron durante el tiempo de indebida suspensión, digamos. Siguiente. Hay una tercera etapa de conciliación. La etapa anterior era básicamente la presentación de la documentación exigida según cada causal. Hay una tercera etapa que es la etapa de conciliación, que es distinta a la primera etapa que hablamos de la negociación directa, porque no había intervención de la autoridad de trabajo. En esta tercera etapa ya aparece, digamos, ya se encuentra presente el Ministerio de Trabajo a través de un conciliador, quien dirige ya el procedimiento administrativo, convocando a las partes a reuniones de conciliación justamente para facilitar la extinción de los contratos de trabajo, pero diría yo para adoptar otras medidas menos gravosas, ¿no? En el marco de estas reuniones de conciliación, las partes pueden decir, nosotros ya nos hemos reunido en trato directo, digamos, en negociaciones directas, con la finalidad de arribar y ponernos de acuerdo para implementar medidas menos gravosas. Sin embargo, no hemos llegado a ningún acuerdo. En esta tercera etapa de conciliación, ya con la intervención de la autoridad administrativa de trabajo, se busca nuevamente la adopción de medidas menos gravosas. Se busca que el Ministerio de Trabajo se dé cuenta que las partes han hecho un esfuerzo por implementar medidas menos dañinas, menos gravosas, sin embargo, no han podido. Ya como cuarta etapa, ya viene propiamente el pronunciamiento de la autoridad de trabajo, ¿no? La norma habla de un pronunciamiento dentro de 5 días hábiles, lo cual en la práctica no ocurre, como señalé previamente. Siguiente, por favor. Dos preguntas que creo que merece la pena ser comentadas, ¿no? ¿Desde qué momento se extinguen los contratos de trabajo? ¿Se extinguen desde que yo presento la solicitud? No, no. Se extinguen propiamente desde que la autoridad de trabajo emite un pronunciamiento firme, ¿no? Diciendo,
estimando o declarando la procedencia de la solicitud de cese colectivo, ¿no? Desde el momento en que el Ministerio de Trabajo emite la solicitud de cese colectivo, ya se producen los efectos de esta solicitud de cese colectivo. ¿De acuerdo? ¿Existe alguna formalidad en la comunicación del cese? No. Nuestra ley de productividad no impone formalidad alguna en la comunicación del cese, por lo que esta podrá efectuarse por carta simple, cuidando de recabar la constancia de recepción por parte de cada trabajador, ¿no? Hoy en día, ¿no? En la medida que se ha implementado el home office, en la medida que se ha implementado la prestación de servicios remota, o muchos trabajadores se encuentran suspendidos, surgen ciertas dificultades para notificar, digamos, presencialmente al trabajador con la decisión tanto de la autoridad de trabajo como con la decisión del propio empleador de extinguir el vínculo laboral, ¿no? Considero que resultaría válido comunicar esta decisión por correo electrónico, ¿no? Una vía, digamos, digital, tecnológica, no necesariamente presencial, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que el contrato de trabajo se entenderá extinto desde que existe un pronunciamiento firme por parte de la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Que es lo que se conoce como cosa decidida en sede administrativa, ¿no? Así como existe la cosa juzgada en sede judicial, en sede administrativa se habla de la cosa decidida, es decir, haber agotado la instancia o la vía administrativa, ¿no? Sin duda, de ser el caso, los trabajadores que se vean afectados con la medida, o de ser el caso, el empleador que agotó la vía administrativa y no obtuvo un pronunciamiento administrativo estimatorio de su solicitud de cese colectivo, podrá recurrir a la vía judicial en el marco de un ACA, ¿no? De una acción contencioso administrativa, ¿no? Habiendo justamente agotado la vía administrativa conforme lo establece nuestra Constitución y la ley que regula la materia. Siguiente, por favor. Otra de las causas de extinción de la relación laboral por, digamos, a nivel colectivo es la disolución y liquidación de la empresa, ¿no? Pero estamos hablando de una liquidación y disolución de la empresa en el marco de la Ley General de Sociedades. Es decir, no estamos hablando de una disolución y liquidación en el marco de un procedimiento concursal ante Indecopi, conforme veremos más adelante, ¿no? En esta causa contempla que es una decisión de la propia entidad empleadora disolver y liquidar la organización, la sociedad, la persona jurídica, ¿no? Hay un análisis ahí por parte de los accionistas que dicen: esta empresa no es rentable, no tiene sentido continuar con esta operación, estamos perdiendo plata en vez de ganar, ¿no? Lógicamente, si es una persona jurídica o una sociedad, tiene un fin lucrativo, ¿no? A diferencia de lo que podría ser una asociación o una persona jurídica con un fin no lucrativo. Si uno es empresario, si uno es accionista, lógicamente hace empresa para generarse un beneficio económico. Si no estoy generando ningún beneficio económico, los accionistas válidamente pueden acordar disolver y liquidar la empresa de conformidad con lo que establece la Ley General de Sociedades. Un tema, considero yo, relevante a tener en cuenta es, primero, que en este caso, si se invoca esta causa, los trabajadores cesados van a ser todos los trabajadores de la empresa. Aquí no hay un requisito cuantitativo del 10%. En la medida que se va a disolver y liquidar la empresa, se va a extinguir la persona jurídica, lógicamente se van a ver involucrados todos los trabajadores de la organización. Y otro punto que me parece relevante a tener en cuenta es que, a diferencia de la causa vinculada a caso fortuito y fuerza mayor y la causa vinculada a motivos económicos, estructurales, tecnológicos o análogos, no hay un procedimiento a seguir ni resulta necesaria la autorización o estimación por parte de la autoridad de trabajo de las solicitudes de ese colectivo. Cuando se trata de una liquidación, de una disolución y liquidación empresarial, básicamente hay una comunicación a la autoridad administrativa de trabajo de que los accionistas han tomado la decisión de disolver y liquidar la empresa, que se le ha pagado a los trabajadores los beneficios laborales que le corresponden, y se acabó. No hay propiamente un procedimiento a seguir, no hay que agotar estas cuatro etapas que mencioné previamente. Aquí es básicamente una decisión adoptada por la Junta General de Accionistas de disolver y liquidar la empresa, se comunica dicha decisión a los trabajadores con la debida anticipación, la norma habla de 10 días, pero también puede ser, digamos,
está, si no se cumple con el paso de preaviso, puede ser pagado. Y de ahí manifestar la decisión, o comunicar, mejor dicho, la decisión adoptada a la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Que básicamente ya es una revisión ex post, pero no se requiere autorización por parte de la autoridad administrativa de trabajo cuando se invoca esta causal. En algún momento, muchos clientes o muchas empresas hacían la siguiente pregunta: ¿qué es más fácil, implementar un cese colectivo o disolver y liquidar la empresa? La respuesta creo que es evidente. Disolver y liquidar una empresa en el Perú es más fácil que implementar y obtener una autorización del Ministerio de Trabajo para gatillar un cese colectivo. Siguiente, por favor. Ese es el procedimiento de esta causa de extinción de la relación laboral. No tiene que haber un acuerdo por parte del órgano societario correspondiente para disolver y liquidar la empresa, y tiene que haber un preaviso a estos trabajadores con 10 días, ¿no? Si no se avisa a los trabajadores con 10 días de anticipación de forma previa a su cese, se les puede avisar el mismo día, pero surge una consecuencia económica: abonar esos 10 días como remuneración, ¿no? La norma permite que si la empresa se va a disolver y liquidar, los trabajadores pueden adquirir los activos de la empresa, ¿no? Si no sé, se va a disolver y liquidar una empresa, no sé, de servicios, y tienen escritorios, tienen computadoras, impresoras, teléfonos, escáneres, los trabajadores tienen una especie de derecho de adquisición preferente respecto a esos activos de la organización, ¿no? Incluso hay casos que si al trabajador se le debe como beneficios laborales al momento de su liquidación, no sé, 5.000 soles, y el trabajador está interesado en adquirir o conservar la laptop que se le había dado como parte de su prestación de servicios, como una herramienta de trabajo, podría negociar con la entidad empleadora: ¿sabes qué? No me pagues los 5.000 soles de liquidación de beneficios laborales, me quiero quedar con la laptop, pongámosle un valor a la laptop y págame la diferencia. Entonces ya, ok, valoricemos la laptop en 2.000 soles y me pagas 3.000 soles de beneficios laborales. Válido. Justamente es lo que señala el punto 3, ¿no? Las remuneraciones y beneficios sociales se podrán aplicar en tal caso a la compra de dichos activos e instalaciones hasta su límite. Siguiente, por favor. Esto habla básicamente del procedimiento, ¿no? Que es básicamente: tengo que informar al Ministerio de Trabajo. No tengo que pedir autorización para la implementación de esta causa de cese, ¿no? Y como señalé previamente, esta causa permite, u obliga, diría yo, a cesar a la totalidad de trabajadores sin requerirse previa aprobación de la autoridad administrativa de trabajo, debido a que esta se dará automáticamente en tanto la comunicación sea efectuada. Siguiente, por favor. Esta es la última causa que prevé el artículo 46, que habla de la reestructuración patrimonial, ¿no? Y básicamente te remite al decreto legislativo 845, lo que era en su momento la ley de reestructuración patrimonial, hoy en día es la ley general del sistema concursal, ¿no? Ese artículo que vemos en la ley de productividad está un poco desfasado, ¿no? Como muchos artículos de la ley de productividad y competitividad laboral. Este es un procedimiento a seguir anti Indecopi, ¿no? Es una decisión de la propia empresa o incluso de sus acreedores, ¿no? Hemos visto que las causas anteriores normalmente son invocadas, son implementadas por los propios accionistas, por la propia empresa. Pero en esta causa pueden ser los acreedores, es decir, aquellos a los cuales la empresa les debe dinero o tiene acreencias, los que pueden gatillar esta causa de extinción de la relación laboral a nivel colectivo, ¿no? Hay un requisito, digamos, cuantitativo para la implementación de esta causa, en caso sea un proceso concursal ordinario, que obliga a que, o sea, digamos, los acreedores podrán convocar un proceso ordinario en la medida que más de un tercio del total de las obligaciones se encuentren vencidas e impagas por un periodo mayor de 30 días calendario, o que esta empresa tenga pérdidas acumuladas, deducidas las reservas cuyo importe sea mayor al tercio del capital social pagado. Desde hace muchos años que no hay un gran número de ceses colectivos por esta causal, diría que los últimos se dieron hacia finales del año 2000. Sin embargo, en el último año se han querido implementar algunos procedimientos concursales, pero, digamos, son esfuerzos mínimos,
no hay tantas empresas que hayan optado por esta medida. Siguiente, por favor. Ya para ir terminando, cerrando y pasar a la etapa de preguntas que tengan a bien formular, aquí he considerado conveniente señalar algunos aspectos prácticos, unas recomendaciones a tener en cuenta si es que la empresa decide implementar una causa objetiva de cese colectivo, ¿no? Primero, un número a tener en cuenta, ¿no? Solo una de cada 7 u 8 solicitudes de cese colectivo son aprobadas por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, el Ministerio de Trabajo es bastante riguroso para aprobar este tipo de solicitudes de cese colectivo, ¿no? O sea, una de cada 7 u 8, ¿no? Estamos hablando de porcentajes bastante reducidos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo quiere o pretende que la decisión de la empresa de implementar un cese colectivo sea una última ratio, ¿no? La empresa tiene que demostrar el esfuerzo realizado para tratar de no implementar esta medida. El Ministerio de Trabajo, en el marco de estos procedimientos de autorización del cese colectivo, te va a preguntar o quiere verificar, ¿qué otras medidas aplicaste? ¿Reduciste sueldos? ¿Acordaste con tus trabajadores la reducción de la jornada de trabajo? ¿Dejaste de pagar utilidades a tus directivos? ¿Eliminaste algunos beneficios extraordinarios adicionales para tu planilla gerencial? Entonces, se busca que la empresa haya agotado la implementación o adopción de medidas menos gravosas, ¿no? Y no solo eso, el Ministerio de Trabajo también busca que la empresa acredite de forma rigurosa, fehaciente, que la situación de la empresa es insostenible en el tiempo. No basta que la empresa haya dicho, en verdad afronté una crisis económica al inicio de la pandemia, pero a partir de agosto y septiembre del año pasado ya me recuperé, pero igual quiero cesar a mis trabajadores. No. Tiene que tratarse de una situación insostenible en el tiempo. Eso es lo que busca el Ministerio de Trabajo, ¿no? En un rol protector, tuitivo de las relaciones laborales, ¿no? Que ya jugarán ustedes si es el correcto rol que deberá asumir el Ministerio de Trabajo o no, pero es básicamente lo que ocurre en la práctica, ¿no? Después, otro argumento o otro elemento a tener en cuenta es el cumplimiento estricto de requisitos formales, ¿no? Y ahí, digamos, no solo es cumplir con lo que señala la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, no solo es cumplir con lo que señala el TUPA del propio ministerio, no solo es cumplir con las directivas o resoluciones que haya emitido el Ministerio de Trabajo, sino también es cumplir a veces incluso con requisitos que no están establecidos, regulados en un documento, ¿no? Sino que la práctica ha hecho que el Ministerio de Trabajo exija la presentación de dichos documentos, el cumplimiento de dichas formalidades, ¿no? Lo cual, sin duda, a veces sorprende a los administrados, ¿no? No es extraño que el Ministerio de Trabajo te pida cierta documentación que no está prevista en ninguna norma, pero bueno, es parte de la práctica que adopta o implementa la autoridad de trabajo, ¿no? Como señalaba, la norma está pensada en que un procedimiento administrativo de cese colectivo, en los casos que, digamos, se exige la autorización del Ministerio de Trabajo, dure 40, 50 días. En la práctica, no dura menos de 6 meses y puede tomar hasta 1 año, ¿no? Entonces, si bien la norma apunta a que sea un procedimiento expeditivo, en la práctica no ocurre ello, ¿no? Y esta última pregunta ya es para invitarlos a reflexionar, ¿no? Y va en el siguiente sentido, ¿no? Si hoy en día, en el marco legal que tenemos y, digamos, con los funcionarios del Ministerio de Trabajo que tenemos, es un procedimiento bastante riguroso, un procedimiento de última ratio, ¿no? En caso asuma un nuevo gobierno, consideramos que este procedimiento que hoy en día existe podría incluso volverse aún más riguroso, ¿no? Más específico, de menos utilización, ¿no? Podría incluso ponerse nuevos requisitos adicionales con la finalidad de que en la práctica nadie los aplique, ¿no? Desincentivar propiamente la implementación de ceses colectivos, aumentando, por ejemplo, el porcentaje de personas involucradas, el cumplimiento de requisitos formales, que debe entenderse por una crisis económica, que debe entenderse por un motivo estructural
tecnológico o análogo, ¿no? Entonces, consideramos que los requisitos o la forma en la cual el procedimiento existe podría volverse incluso más riguroso, más complicado en los próximos meses, en los próximos años, ¿no? En caso se decida modificar la legislación laboral para volverla aún más protectora. ¿No? Con eso he terminado la sesión y quedo atento a las preguntas que me traslades, Fabián. Muchas gracias, estimado doctor Martín, por haber desarrollado el tema sobre cese colectivo. En efecto, hay un par de preguntas realizadas por el público. La primera de ellas es realizada por Diego Cornejo. Nos comenta: muy buenas noches, doctor Martín. ¿Considera que el rol fiscalizador de la SUNAFIL es fundamental para contrarrestar el grave problema del cese colectivo? Sin duda. Sin duda es importante el rol que cumple la autoridad inspectiva en el marco de estos procedimientos administrativos. Sin embargo, yo creo en lo siguiente. Creo que en el marco de la función fiscalizadora e inspectiva que realiza la SUNAFIL, debe primar el fondo sobre la forma. Es decir, considero que, digamos, no comparto aquella posición que en algunos casos asume la autoridad administrativa de trabajo de desestimar un cese colectivo, de desestimar una solicitud de suspensión perfecta de labores por el cumplimiento, por el incumplimiento, mejor dicho, de un requisito formal subsanable, ¿no? Entiendo que se puede desestimar un cese colectivo o una solicitud de suspensión perfecta porque en verdad, digamos, no calzábamos dentro de la causa específica que se pedía implementar, no se cumplían con los requisitos de fondo exigidos por la norma. Pero si es un incumplimiento formal, documental, subsanable, creo que debe primar el fondo sobre la forma y que SUNAFIL, digamos, debería tener una posición más flexible en el marco de esos procedimientos inspectivos, ¿no? Con la finalidad de conservar a la empresa, de conservar a la persona jurídica como principal fuente de empleo, ¿no? Esa es mi posición. Muchas gracias, doctor. Una segunda pregunta por parte de Fiorella Herbas nos comenta: ¿es necesario algún tipo de modificación en la ley que coadyuve en la reducción de altos índices de ceses? Gracias por la pregunta. En realidad, justo como señalaba en el desarrollo de la exposición, no hay altos índices de cese, al menos de ceses colectivos, si es a lo que te refieres. Como te decía, uno de cada 7 u 8 solicitudes de cese colectivo son aprobados. Entonces, ya la norma es bastante rigurosa. Entonces, considero que o la volvemos más flexible o adoptamos criterios más flexibles, buscando más, privilegiando más el fondo que la forma, pero no considero que resulte oportuno, menos aún en el marco de la crisis económica que afrontamos, volver aún más rigurosa, más dura, menos flexible nuestra legislación laboral y en particular el procedimiento previsto para ceses colectivos, ¿no? Gracias, doctor. Otra pregunta por parte de Rosángela Carrasco nos indica: ¿por qué considera que el MTP no muestra realmente el porcentaje verdadero de ceses colectivos que se presenta en el ámbito laboral de la sociedad peruana? Lo que ocurre es que no creo, o sea, lo que pasa es que cuando uno pide información en el marco o al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, las autoridades públicas únicamente están obligadas a proporcionar aquella información que tienen a la mano o que ya ha sido procesada, ¿no? Pero no le puedes ordenar o solicitar a la autoridad, sea el Ministerio de Trabajo, sea el MEF, sea de Salud, sea el MINSA, por favor, elabórame un cuadro con la cantidad de ceses colectivos presentados a nivel nacional y precisando si es procedente o improcedente el número de trabajadores involucrados, ¿no? La Ley de Transparencia y Acceso a la Información obliga a las entidades empleadoras a proporcionar aquella documentación, aquella información que ellos ya tienen lista, ¿no? Pero no podemos exigir a la autoridad de trabajo o a la autoridad, digamos, que corresponda, tributaria,
procesar información con la finalidad de obtener información. Yo creo que por ahí va, ¿no? No es un tema de negativa del Ministerio de Trabajo a ser transparentes y a proporcionar la información, solo que simplemente no están en la obligación de darla, ¿no? Básicamente va por ahí. Gracias, doctor. Manuel nos comenta, tengo entendido que es usual el rechazo al cese colectivo que se debería argumentar para lograr la autorización. ¿Las cadenas de cine, sin reactivarse ni en planes futuros, podrían acogerse a esta solicitud? Gracias por la pregunta. Efectivamente, ¿no? Conforme señalaba, según estadísticas, una de cada 7 o una de cada 8 solicitudes de cese colectivo son aprobadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? Lo cual pone en evidencia que hay una posición, al menos de la Autoridad de Trabajo, de rechazar o no amparar las solicitudes de cese colectivo, ¿no? El caso de los cines que menciona fue digamos, no conozco a detalle la solicitud, no tengo el detalle de cuál fue la causa invocada, ¿no? Ni el pronunciamiento, pero entiendo que fue desestimada, según pudimos ver en prensa, ¿no? Entonces, justo ahí regreso un poco a lo que mencionaba hace unos minutos, ¿no? Que, digamos, las cadenas de cines sin duda se vieron afectadas durante la pandemia, ¿no? No podían estar abiertas, no podían atender, porque justamente habían aforos bastante reducidos, incluso entiendo que los protocolos que aprobó la autoridad sanitaria les impedían comercializar productos alimenticios. Entonces, el modelo de negocio del cine es no solo, digamos, genera un ingreso por venderte la entrada y proyectarte la película, sino también genera un ingreso significativo con la venta de golosinas, gaseosas, canchita. Entonces, habiendo un impacto significativo en la estructura y en el modelo de negocio por la pandemia, el Ministerio de Trabajo, según entiendo, denegó las solicitudes de ese colectivo de las cadenas de cine. Entonces, si una empresa que se ha visto afectada de tal manera, de tal magnitud, debido al modelo de negocio, no pudo obtener un pronunciamiento favorable por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿cómo, digamos, serán otras empresas que no se han visto tan afectadas en el marco de la pandemia, ¿no? Lo digo como una reflexión general, ¿no? De repente, el Ministerio de Trabajo me puede decir, ok, existía la causa, y si la pensamos en términos generales, si existía la causa, los cines se vieron afectados, pero la solicitud de cese colectivo que me presentaron no cumplía con el requisito tal, el requisito tal, el requisito tal, no adoptaron medidas menos gravosas, no se reunieron con el sindicato, ese es el caso, ¿no? Entonces, digamos, lo hago como una reflexión abierta, pero yo considero que en esos casos, en esos supuestos, deberíamos privilegiar nuevamente el fondo sobre la forma con la finalidad de que las cadenas de cines, digamos, subsistan, ¿no? Gracias, doctor. Por parte de George nos comenta, al momento de solicitar el cese colectivo por causas objetivas ante la autoridad administrativa, ¿no entraría a afectar los derechos constitucionales dentro de la esfera laboral? ¿Cómo equiparar estos factores? Bueno, la norma o el ordenamiento jurídico peruano, desde la norma constitucional hasta la regulación a nivel legal, jerarquía legal, ¿no? Permite que las empresas puedan desvincular a sus trabajadores válidamente en la medida que exista una causa justa que justamente así lo sustente, ¿no? Entonces, si vamos a la ley de productividad y competitividad laboral, la implementación de los ceses colectivos, invocando correctamente las causas y cumpliendo con los requisitos tanto de fondo y de forma, permiten válidamente que una empresa pueda desvincular a sus trabajadores. Si una empresa válidamente, legalmente, con la autorización justamente del marco normativo y de una autoridad, puede desvincular a sus trabajadores, no considero que ahí haya una afectación constitucional, ¿no? Si bien el trabajador tiene derecho a trabajar, la empresa también tiene derecho, conforme se lo consagra la propia Constitución, en virtud de la libertad de empresa y en virtud de la regulación legal, de adoptar aquellas medidas que le permitan subsistir como persona jurídica. Una de ellas podría ser invocar un cese colectivo para que la empresa sea subsistente en el tiempo. Gracias, doctor. Y una última pregunta por parte de Lilia García nos comenta.
Entendí que las empresas pueden someter a sus trabajadores a la suspensión que crean conveniente, pero ya que en la práctica el procedimiento demora tanto y en el supuesto caso que una empresa en ese momento pase el tiempo, ya no puede mantenerlos con esa modalidad, ¿qué procedería? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, entendí que las empresas pueden someter a sus trabajadores a la suspensión que crean conveniente, pero ya que en la práctica el procedimiento demora tanto y en el supuesto caso que una empresa en ese tiempo ya no puede mantenerlos con esa modalidad, ¿qué procedería? A ver, creo que vale la pena hacer una distinción, ¿no? El año pasado, en el marco de la pandemia, se emitió una regulación específica para implementar y regular justamente la suspensión perfecta de labores, que es una suspensión perfecta de labores particular, específica, con disposiciones aplicables y que, digamos, que están en vigencia en el marco de la pandemia. Esta suspensión perfecta que yo hablaba en el marco de la terminación de ceses colectivos es una suspensión general, la suspensión que ya estaba regulada o está regulada en el artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad, ¿no? Entonces, dejando de lado la suspensión perfecta específica vinculada al COVID, esta suspensión perfecta justamente permite la suspensión de los vínculos laborales mientras se obtiene un pronunciamiento por parte de la autoridad de trabajo, un pronunciamiento, digamos, hasta en última instancia, ¿no? Entonces, como señalaba, si el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo estima la decisión de la empresa de invocar la causa de terminación colectiva, digamos, la suspensión va a ser válida. Sin embargo, si el Ministerio de Trabajo desestima la solicitud de cese colectivo, también va a desestimar la solicitud de suspensión que se presentó en su oportunidad, lo cual va a determinar que los trabajadores se reincorporen a prestar de servicios de forma habitual y también va a determinar el reintegro de remuneraciones y beneficios laborales que no percibieron en determinada oportunidad, ¿no? Si yo, por dar un ejemplo simple, ¿no? Solicité la suspensión de enero a junio y en julio o en agosto el Ministerio de Trabajo me dice, no, ¿sabes qué? No procede tu solicitud de cese colectivo, ni tampoco procede la suspensión que invocaste en su oportunidad, voy a tener que pagar a los trabajadores lo que le debieron percibir de enero a junio o a julio, según el caso, del año que fueron suspendidos irregularmente cuando no correspondían. Muchísimas gracias, estimado doctor. Esas serían las preguntas realizadas por los participantes. Brindarle el agradecimiento por la grata exposición y por brindarnos el apoyo en esta sesión especial sobre ese colectivo. Esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. A ti, Fabián, gracias a los chicos de BeLawyer y cuenten conmigo para colaborar en cualquier otro tema vinculado a mi área de especialidad. Yo feliz de colaborar con ustedes. Muchísimas gracias, estimado doctor. Eso sería todo por hoy. Muy buenas noches, doctor. Gracias, que estén bien, cuídense. Hasta luego, doctor. Estimados participantes, la presente sesión ha culminado. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.